Ya se están asando nuestros ingredientes para nuestra salsa. Ya le quitamos los ojos a nuestros camarones para que no se nos vaya a amargar nuestra botana de camarón. Vamos a licuar primero nuestros ingredientes. Obviamente aquí no voy a utilizar sal porque el camarón seco pues es algo saladito y no se nos vaya a pasar y después no lo podamos comer a gusto. Y vamos a agregar nuestros camarones secos, pero aquí vamos a dar unas ligeras para que nos queden los trocitos y poderlos saborear. La textura que realmente estaba buscando para untar en nuestras tostadas o galletas para botanear. Si se fijan, no quedó caldoso. Después de obtener nuestra mezcla ya licuada, vamos a guisar en tantito aceite, y aunque ustedes no lo crean, la acabo de probar y le hace falta un toque de sal. Yo pensé que iba a salir saladito por lo seco del camarón, pero no, para mí todavía le hace falta un toque de sal. Guisemos. Estamos guisando un poquito, que agarre el sabor del aceite. Aquí lo podemos hacer de dos maneras, lo podemos dejar así, guisadito, o también le podemos poner unos trocitos de queso que gratine, se revuelve y también sabe muy bien. Yo repartí mitad sin queso y esta otra mitad le puse tantito queso que gratine. A ver cuál les gusta más. Tenemos que esperar a que se empiece a separar para poderlo comer.